anuncio por parte de José Bilbao en micrófonos de una radio de la decisión de la Diputación Foral de Vizcaya de no prorrogar el convenio, Bildu Vizcaya manifiesta lo siguiente. El convenio no ha sido incumplido por parte del consorcio de residuos de Gipuzkoa. José Luis Bilbao sigue intentando engañar a la ciudadanía vizcaína con esta cuestión. El convenio no habla en ningún momento de la construcción de una incineradora, sino de un centro de gestión de residuos, que lógicamente, si se prevé una drástica reducción de la generación de residuos en el territorio de Guipúzcoa, el mismo ha de ser redimensionado y reducido a la realidad. El compromiso de Guipúzcoa para a más tardar a tener todas las infraestructuras necesarias listas para el 2015, recogido en el convenio, sigue intacto. El retraso en la construcción de las infraestructuras, aparte del redimensionamiento, responde a los retrasos en la tramitación imputables al anterior ejecutivo de Marco Dolano. El problema de la gestión de los residuos en Guipúzcoa responde a una incapacidad y falta de planificación de los anteriores gestores que durante décadas han sido incapaces de dar solución a esta problemática. Ahora, en Guipúzcoa están trabajando en ello. Tanto Diputación como municipios y consorcios, sin precipitarse, pero con una política clara, encaminada a una mejor gestión de la recogida selectiva, a la disminución, al reciclaje y a la reutilización de los residuos. Es triste que una vez más el Partido Nacionalista Vasco de Vizcaya y el Diputado General quieran utilizar un acuerdo entre instituciones que está siendo cumplido para hacer una batalla política sin sentido. El respeto institucional que un día sí y otro también demuestra José Luis Bilbao hacia el gobierno del Reino de España, la monarquía, el gobierno vasco o la Diputación Foral de Álava, salta por los aires cuando del otro lado se encuentra la Diputación de Guipúzcoa, gobernada por Bilbao. Es triste que desde el Partido Nacionalista Vasco se opte por alimentar polémicas partidarias, triste visión de país la de un partido que dice ser abertzale. José Luis Bilbao y el Partido Nacionalista Vasco de Vizcaya siguen tristemente empecinados en imponer la incineradora en Guipúzcoa. Curioso el concepto de respeto interinstitucional que tiene José Luis Bilbao cuando pone como condición para la prórroga del convenio de la construcción de una incineradora en Guipúzcoa. ¿Quién es la Diputación de Vizcaya para exigir a otro territorio la construcción de una incineradora? José Luis Bilbao y el Partido Nacionalista Vasco obvian intencionadamente que más de 5.000 toneladas de las 25.000 que llegan actualmente al vertedero de Igorre provienen de los municipios vizcaínos de Ermua y Mallabia. Durante décadas, Guipúzcoa ha estado gestionando toda esa cantidad de residuos proveniente de Vizcaya. El diputado de Medio Ambiente de Guipúzcoa, Juan Carlos Aldunchin, recordó ayer que seguirá gestionando los residuos de esos municipios, claro ejemplo de responsabilidad y visión de país. Dicho esto, y tras repetir una vez más que el convenio está siendo cumplido en los términos en los que se firmaron, Bildu Vizcaya defiende la prórroga del convenio en los términos en los que está escrito. El debate en Vizcaya sobre el modelo de gestión de residuos está abierto hoy más que nunca. Más allá de las declaraciones irresponsables y fuera de tono de José Luis Bilbao, el sistema de gestión de residuos de Vizcaya no va por buen camino. Dice el señor Bilbao que la basura no es un problema en Vizcaya a día de hoy. Llama la atención la total falta de rigor que está demostrando el diputado general en este tema. Es por ello que pedimos hace una semana la inmediata comparecencia de Josu Maradiaga, diputado de Medio Ambiente, para ver si opina lo mismo del tema. Pero a la vista de este nuevo desliz del diputado, vamos a realizar una interpelación dirigida a él en persona para que explique a la vista del último comunicado de la prensa de la Comisión Europea que queda claro que Vizcaya está a la cola de los países europeos. Se está quedando atrás. Para José Luis Bilbao, el sistema de gestión de residuos de Vizcaya, en el que se echa todo tipo de residuos al contenedor verde, orgánico, escombros, vidrio, plástico, papel, su recogida y posterior traslado al vertedero, la quema en la incineradora, la emisión de partículas contaminantes y cancerígenas a la atmósfera y depositar las escorias altamente peligrosas sobrantes nuevamente en el vertedero, es tener solucionado el problema de las basuras. Verdaderamente preocupante y irresponsable que todo un diputado general
hable así de este tema. Lo dijimos la semana anterior. Ya son muchos los pueblos en Vizcaya que están analizando sistemas de acogida selectiva más eficaces. El puerta a puerta o similares. El quinto contenedor se va a ampliar también a muchos municipios. Y Vizcaya no tiene las infraestructuras necesarias para responder a este cambio de modelo. 500.000 euros para implantar un quinto contenedor en Vizcaya es insuficiente. Con que lo expira el municipio, un municipio como Baracaldo, se agota. La Diputación se ha visto obligada, aunque sea de una manera testimonial, a posibilitar la instalación del quinto contenedor. ¿Qué pasa si más municipios piden este quinto contenedor? ¿En qué planta se va a producir el compost? Teniendo en cuenta que con la de Artigas no es suficiente, la Diputación de Vizcaya no se está llevando a un modelo caduco, insalubre y contaminante que es necesario replantear. Tal como exige la Comisión Europea, el camino a seguir es la total eliminación de la descarga en vertederos, el máximo aprovechamiento del reciclaje y la reutilización y la limitación de la recuperación de energía a los residuos no reciclables. La errónea y costosa apuesta por la incineración como un sistema prioritario tiene los días contados en Europa y en breve se van a imponer desde las instituciones europeas impuestos y prohibiciones para las descargas de residuos en vertederos y para la incineración de los mismos. Bildu va a impulsar un nuevo modelo de gestión de los residuos en todo el territorio, impulsando el debate en todas las instituciones y foros del territorio, apostando por el debate abierto en juntas generales y en otros foros más participativos y trabajando activamente por aplicar sistemas más efectivos para la recogida selectiva y posterior reciclaje y reutilización en aquellos municipios o mancomunidades donde sea posible.